Nosotras fuimos arrestadas por la protesta de la quema de una bandera. Obviamente no se nos juzgó por eso, se nos juzgó por narcotráfico. Nunca nos imaginamos vivir nada de lo que vivimos. Incluso entre nosotras mismas, de celda en celda, no podíamos hablar. Nos amenazaban y nos decían que si hablábamos entre nosotras se nos iba a quitar nuestra visita, cuando ellas no tenían autoridad para quitarnos nuestra visita. Siempre nos infundían miedo, nos trataban mal, se burlaban de nosotros. La atención médica era muy mala. Me duele en el alma de que se haya quedado Nancy Vázquez. Me duele en el alma que se haya regresado Evelyn Guillén. Me duele en el alma que se hayan quedado mujeres, que son mujeres súper preparadas, empoderadas y con una devoción muy, muy, muy grande. Así que la experiencia fue muy dura. Tengo a mis dos hijos en el país, no sé qué voy a hacer porque soy madre soltera. Y ahora estoy aquí, en un lugar que no conozco, intentando tomar una decisión de qué es lo que hago, intentando saber qué voy a hacer con mi hijo, cómo voy a proceder con eso. Sí, estamos desterradas, sí va a ser muy duro esto que nos viene encima, la decisión, lo que vamos a hacer, nuestro futuro, pero solamente obligadas pudieron sacarnos de nuestro país.